Buenas, bienvenidos a CNC Noticias. Iniciamos con la más completa información de los hechos noticiosos en Cartagena y Bolívar. Medida cautelar ordena suspensión de licitación de operación de Transcaribe que se realizaría en la tarde de este jueves a las 3. A tempranas horas del día se conoció la existencia del fallo de una acción de tutela proferida por el juez 13 municipal, que ordena suspender como medida cautelar el proceso de licitación de operación de Transcaribe que se llevaría a cabo a las 3 de la tarde de este jueves. Este fallo exige las garantías en la participación de transportadores locales en dicha licitación. La acción fue instaurada por el abogado Armando Venegas Polo, quien representa a las empresas Renacientes, Rodríguez Torices, Castellano García, Beitrans y Montero. Además, ordena al Distrito de Cartagena 2 días para responder de manera clara y detallada los hechos consignados en la tutela. Alcalde Dionisio Vélez asegura que su equipo de jurídica se encuentra trabajando en este fallo y que en un menor tiempo posible darán respuesta. El alcalde Dionisio Vélez le salió al paso a ese hecho que se convierte en otro talón de Aquiles para el proyecto que más ha durado en culminar y que más dinero le ha costado a la ciudad, Transcaribe. El mandatario enfatizó en que responderá en el tiempo determinado por el fallo. Se habla del derecho a la libre participación por el tema de la oportunidad que se ha abierto, ¿verdad?, a que otros participantes, incluso nacionales e internacionales, puedan participar, ¿verdad?, y al debido proceso. Vélez aseguró que hay manos oscuras que pretenden impedir el avance de este proyecto. Tutela con toda la contundencia que se merece. No vamos a guardar ningún tipo de proporciones. Sigo insistiendo en que, así como hoy y ayer lo dije, hay personas que quieren que salga Transcaribe adelante, que somos mucho más, hay algunas otras que no quieren que esto sea así. Siguen tratando de ponerle palos en la rueda a un proceso de ciudad, a un proceso que va hacia adelante, a procesos donde de alguna manera nosotros le hemos devuelto la confianza. Vamos a seguir adelante de manera contundente, esa es nuestra declaración. Acataremos lógicamente todas las instancias judiciales. El mandatario fue enfático en que el proyecto Transcaribe será culminado en su gobierno. Y a la transformación de la ciudad de Cartagena. Nosotros vamos a sacar a Transcaribe adelante. Eso lo pide la ciudadanía, lo quiere la ciudadanía y es una decisión del gobierno de Dionisio Vélez Trujillo. A Transcaribe le toca esperar que el juez resuelva el caso. De ser positivo a su favor, seguirán con el proceso de culminación del proyecto. De lo contrario, significaría otros meses más de atraso de este proyecto que cada día tiene más tela por cortar. Representante de los transportadores en la costa Caribe manifestó que respalda la decisión tomada por ese gremio de irse a paro. El presidente de la Asociación de Transportadores de la Costa se refirió a la jornada de cese de actividades del miércoles pasado como un hecho necesario para la ciudad. Según él, se requiere redirigir las miradas a ese importante sector. Que la ciudad necesita, ¿por qué? Porque resulta que las autoridades aquí, como el alcalde, el gobernador, tienen el transporte, que es una de las cosas más importantes que tiene la ciudad, que mueve o paraliza la ciudad. Acusó a las administraciones actuales de hacerse los de oídos sordos, obligando a hechos como los registrados el miércoles. Esta administración y administraciones anteriores nunca han atendido el gremio transportador. Siempre esperan de que llegue una emergencia para poder resolver cuestiones. El medio de transporte, casualmente ETRAN, que es una empresa que en el momento está conformada por 6 empresas importantes de Cartagena, tuvo que verse en la imperiosa necesidad de obligar a un paro afectando a la ciudad. Y expresó nuevamente las peticiones que el gremio exige al distrito. La solución que se integre en la cuestión del transporte Transcaribe, que se llama, que integre al transportador tradicional, como debe ser, no como se viene hablando aquí, que cuánto le van a dar por el carro, no, cuánto le van a dar, no, en cuánto entraría a participar en el negocio. Finalizó sentenciando que los transportadores son los mayormente interesados en modernizar el transporte en Cartagena, pues aseguran estar cansados de la cultura que se ha generado alrededor de ese servicio. En CNC Noticias, la ciudadanía tiene voz. Consultamos con los cartageneros su posición frente al paro realizado ayer por los transportadores. Thank you.
La comunidad cartagenera fue la directa afectada con el colapso de movilidad que se presentó el pasado miércoles en la ciudad por cuenta del paro de transportadores de buses y busetas, aunque la administración distrital retiró en hora de la mañana el pico y placa para vehículos y motocicletas, los abusos de los pocos conductores, violencia y las llegadas tardes a los lugares de trabajo no se hicieron esperar. La gente se aprovecha para el vandalismo, la cuestión. Vi muchos casos quemando llantas. A un compañero que iba a llevar la hija al trabajo, pues los señores de los buses sacaron a la hija por el cabello para que no la llevaran porque creían que era que el señor estaba haciendo colectivo. Recurrir a otros medios de transporte que me salen mucho más caro y voy a perder más tiempo. Paro de ayer, la solución no se la dan y que los perjudicados somos los usuarios. Más los que trabajamos independientes porque, pues, si no trabajamos, no comemos. Entonces, pues, eso ayer fue difícil y que yo pienso de que ellos, en vez de hacer eso, deben de llegar a la alcaldía, a la gobernación. Aquí en Cartagena no hay vías alternas. Se hizo súper complicado, pues, llegar a los sitios de trabajo y, pues, todo fue muy demorado. Además de eso, muchas de las personas como yo no sabíamos ni siquiera por qué era motivo del paro del día de ayer. Cartageneros rechazaron además el actuar de los manifestantes, pues aseguraron que la percepción de la ciudad hacia ellos empeoró. Volvió a la normalidad el transporte público de la ciudad. Luego del caos, sin transporte, disturbios y sin sabores para los cartageneros, hoy todo volvió a la normalidad. Los transportadores, conductores y Sparry se unieron a un día de trabajo como es habitual. El traumático miércoles de paro se acabó. Aunque el alcalde hizo resistencia a las peticiones de los transportadores, finalmente este gremio se salió con la suya. Una acción de tutela ordenó suspender la licitación, lo que les da el anhelado tiempo extra para que ellos logren armar los requisitos y convertirse en oferentes de la licitación de operación, que hasta ahora tiene fecha incierta. El pasado lunes 5 de mayo se cerró la licitación del Chance en Bolívar. Sin embargo, hasta hace unas horas el gobernador de este departamento manifestó que fue cancelada esta licitación. La licitación con mayor controversia en la costa Caribe tiene que ver con el Chance. Y en Bolívar no fue la excepción. El gobernador del departamento, Juan Carlos Gozaín, solicitó en meses anteriores el acompañamiento de la Procuraduría con el fin de garantizar transparencia en el proceso. Sin embargo, este ente de control dio a conocer a través de un comunicado que se retira del proceso, todo porque al parecer no fueron acatadas las sugerencias hechas para garantizar la tan anhelada transparencia de estos procesos, cuya fecha de cierre de licitación fue este 5 de mayo. Fuentes revelaron a CNC Noticias que la licitación habría sido cancelada este mismo día. Sin embargo, el gobernador de Bolívar anunció desde la China que cancela este proceso. Cabe resaltar que muchos ojos están puestos sobre esta licitación, que bastante espinas tiene. Y cabe la pregunta, ¿qué empresas se presentaron y qué fue lo que no permitió el libre ejercicio para culminarla? Hacemos una pausa comerciales, ya regresamos con más información en CNC Noticias.